Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante bien. Si te ha gustado la función de los iPhone 14 Pro, la de Dynamic Island es animación en el notch para darle un poco más de vida, pero tienes un dispositivo con Android, te cuento que en este video vas a aprender con qué aplicación podrías acercarte un poco a esa función de una forma sumamente fácil y eficiente. Así que si te parece, comenzamos con el video. Muy bien, la aplicación en cuestión que vamos a ocupar se llama Dynamic Spot. La encuentras en la tienda de aplicaciones sin ningún problema. Aquí debajo estará el enlace para que se te facilite la instalación, con lo cual simplemente la instalamos por acá. No pesa mucho, así que no debería demorar mucho la situación, con lo cual vamos a abrir justamente la aplicación y lo primero que te vas a encontrar es esta animación bastante limpia. Y hay que otorgarle ciertos permisos para que pueda funcionar correctamente. De hecho, aquí mismo te va a ir guiando. En este caso, por ejemplo, el primero de ellos es que seleccione qué apps pueden activar el área dinámica. Con lo cual simplemente, mira, acá le picamos, esperamos unos cuantos segundos en cuanto nos abra la interfaz de configuración. Aquí simplemente buscamos la aplicación Dynamic Spot, justamente debería estar aquí, mira, Dynamic Spot. Activamos esta casilla, nos regresamos y tenemos ya completada el primer requisito. Ahora vamos con el acceso a notificaciones. Todo esto es necesario justamente para que funcione correctamente. Mira, acá está Dynamic Spot, simplemente lo activamos por acá. Permitimos, y de hecho mira, aquí algo interesante, bueno, vamos al último paso, que es dibujar en la pantalla. Vamos a otorgarle permisos justamente para esto, vamos a darle en siguiente, y justamente acá vamos a buscar la aplicación Dynamic Spot, justamente está aquí, mira, vamos a activarla de este lado, y la activamos por acá. Vamos a darle en aceptar, justamente aquí, y listo. Algo que te comentaba, dice, protección de datos, la aplicación no tiene permisos de internet. No se pueden enviar ningún tipo de dato, algo interesante que recalca muy bien la aplicación desde esta interfaz de configuración. Así que vamos aquí a darle a hecho justamente y tendríamos esta configuración o este panel para poder configurar ciertos aspectos. En principio, si le picas al triángulo de por acá, lanzará la animación de cómo se podría ver. Evidentemente, el notch va a depender mucho o la animación va a depender mucho de dónde está alojado físicamente el tuyo. En mi caso, en este Honor Magic 4 Pro, lo tenemos justamente acá, te das cuenta, en el lado izquierdo, con lo cual simplemente para hacer el ajuste correspondiente, vamos aquí al apartado de configuración de notificación. Y aquí vamos a picarle a dimensiones. Tenemos dos formas de ajustarlo. Simplemente recorriendo este pequeño círculo hasta donde queramos. O quizá más milimétrico, simplemente picándole a estos botones laterales para que automáticamente vaya recorriéndose un poquito por si queremos ser un poquito más exactos en cuanto a la ubicación de esta isla dinámica. Con lo cual simplemente vamos a ajustarlo en las X, en el eje de las Y e incluso dimensiones. Aquí ya casi acabo de ajustarlo, simplemente quiero que sea un poquito más preciso, con lo cual me voy poco a poco. No hay prisa, así que con calma configuran para que quede perfectamente. Aquí, por ejemplo, ya está en el ancho que quisiera. Ya simplemente basta con que recorra este elemento para que justamente esta pequeña burbuja azul, justamente esta de por acá, pues se vea perfectamente y no se vea mochada. Así que simplemente seguimos recorriendo. Si debemos ampliarlo, lo hacemos en el eje de las X, básicamente. Y prácticamente creo que así habría quedado perfecto. Mira, ya se ajusta, se integra perfectamente a mi notch, con lo cual simplemente vamos incluso a lo redondeado del borde. También podría ser configurable. Así que básicamente creo que ya habríamos acabado la configuración. De hecho, mira, si quieres lo probamos por acá para que veas cómo sale. Le picamos al triángulo y básicamente, mira, creo que ahí se ve ya correctamente. La otra situación es configurar qué aplicaciones queremos que notifique. Para esto vamos aquí al tema de notificaciones y aquí tenemos estos elementos. En principio, la sección de aplicaciones, con lo cual podrías aquí activar o desactivar qué aplicaciones quieres que utilicen este modo de notificación. Por ejemplo, vamos al apartado de WhatsApp. Evidentemente es el que, pues quizá el que más recurramos. También está ahí Instagram, Facebook. Aquí eliges las aplicaciones que tú quieras que se activen, que esta isla dinámica, este Dynamic Island se active con estas aplicaciones cuando llegue una notificación. Ahora bien, un tip interesante, si activaste WhatsApp por ejemplo o alguna aplicación, actualmente tenemos que hacer una configuración extra para que no se monten las notificaciones. Para esto vamos al tema de ajustes de tu teléfono, buscas el apartado de notificaciones y justamente vas a la aplicación en turno, en este caso sería la de WhatsApp, con lo cual el pro tip de este día es desactivar las notificaciones mediante tiras. Por ejemplo, acá mira, vas al tema de alertas de aplicaciones y mira, desactiva esta opción, ya que si tú la activas, cuando te llegue una notificación, va a aparecer la notificación en tira y además el notch, con lo cual creo que no se vería tan bien. Mira, aquí te va un ejemplo para que veas cómo se vería activando esta opción. Aquí recibimos un WhatsApp, por ejemplo. Y mira lo que pasa, se juntan ambas notificaciones, con lo cual pues no tendría mucho sentido visualmente. Así que para esto el consejo es que desactives esta notificación mediante tiras para que pueda funcionar perfectamente. Y ya mira, ahora sí, una vez desactivado, simplemente recibimos un mensaje y la notificación llega simplemente en el Dynamic Island de nuestro Android. Y acá podrás hacer unas cuantas configuraciones extras, por ejemplo el tema de que cuando tengamos un tema de la batería, quizá batería baja, pues aparezca una notificación, o también por ejemplo que con la pantalla apagada también funcione y demás situaciones que te invito a que te explores esta aplicación, pero básicamente esta aplicación se limitaría a notificaciones. No tendríamos un control como tal de música o demás cuestiones que quizá en los iPhone 14 sí tengan. Algo interesante es que esta aplicación está en desarrollo, de hecho cuando tú instalas la aplicación vas a hacerlo de forma anticipada, ya que está todavía en desarrollo, se están probando funciones, con lo cual esperemos que eventualmente esta aplicación sea mucho más robusta y se asemeje mucho más a todas las funciones que podríamos tener en el iPhone 14 Pro con este Dynamic Island, pero ahora desde tu dispositivo Android. Así que hay más opciones evidentemente para replicar esta función. La que yo te traigo es esta, que se me hace bastante interesante, muy fácil, muy sencilla y creo que visualmente queda muy bien en el tema de recibir notificaciones. Así que cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la aplicación, ¿te ha gustado? ¿La vas a probar? ¿Conoces otra mejor? Sería interesante que dejaras tu opinión aquí debajo en la sección de comentarios. Así que no me queda otra cosa que desearte un excelente día y cuídate mucho porque nos vemos muy pronto en un próximo video. Nos vemos. Adiós.